y muchas otras instituciones centrales y autónomas del gobierno dominicano. En la parte suroeste del Centro de los Héroes, como símbolo de las libertades públicas, se encuentra la sede del Colegio Dominicano de Periodistas. Al sureste, justo detrás del Palacio de Justicia y de cara al Mar Caribe, el monumento a los héroes de Constanza, Maimón y Estero Hondo, a cuya entrega y patriotismo esta zona de la ciudad rinde homenaje con su nombre. Dominado por una escultura de 5 metros de altura, tallada en bronce en 1966 por el artista plástico Domingo Liz, el monumento acoge un mausoleo donde reposan los restos de quienes en 1959 encabezaron la gesta patriótica con el objetivo de devolverle a su pueblo la dignidad, la libertad y la democracia, perdidas bajo la dictadura de Trujillo. La gesta del 59, a pesar del fracaso, encendió la llama de la libertad. Al atardecer del 14 de junio de 1959, un avión copiloteado por el ex oficial de la Fuerza Aérea Dominicana, Juan de Dios Ventura Simó, quien 2 meses antes había desertado asilándose en Puerto Rico, arribó a territorio dominicano por las montañas de Constanza. La nave traía guerrilleros entrenados en Cuba, en su mayor parte dominicanos, pero también cubanos, venezolanos, puertorriqueños, norteamericanos y españoles. El grupo de expedicionarios, compuesto por 54 hombres, se dividió en 2 bandos, uno dirigido por el comandante en jefe del Ejército de Liberación Dominicana, Enrique Jiménez Moya, y otro por el veterano guerrillero cubano Delio Gómez Ochoa. 5 días después, el 19 de junio, desembarcaron por la bahía de Maimón y Estero Hondo en la provincia de Puerto Plata las lanchas Tinina y Carmen Elsa. Otros 2 grupos con 144 expedicionarios, cuyos comandantes eran José Horacio Rodríguez Vázquez, hijo del viejo luchador antitrujillista general Juancito Rodríguez, y José Antonio Campos Navarro. De las 3 acciones guerrilleras, solo la de Constanza pudo sorprender a los soldados del ejército e internarse en los bosques cercanos. Los desembarcos de la costa norte no tuvieron igual suerte. Fueron recibidos por aviones y buques de la aviación y la Marina de Trujillo, que mantenía un constante patrullaje en la zona y que atacaron con fuego de ametralladora. Algunos expedicionarios murieron en combate. Otros fueron apresados y fusilados en el acto, pero un grupo numeroso cayó prisionero y sufrió increíbles torturas antes de su fusilamiento, método que acostumbraba a poner en práctica la dictadura contra sus opositores en las cárceles. Los únicos sobrevivientes de las expediciones heroicas de junio de 1959 fueron los dominicanos Mayovanex Vargas, Medardo Germán, Poncio Pou Saleta y los cubanos Delio Gómez Ochoa y Pablo Mirabal, quien era un adolescente en aquel momento. Pero si la acción militar fue un fracaso, el ejemplo y el martirio de estos hombres se convirtió en un estímulo de extraordinario vigor en la resistencia interna a la dictadura, situación que pronto tendría sus consecuencias en el seno de la juventud dominicana. A partir de ese momento, la oposición a la tiranía de Trujillo empezaría a mostrarse más abierta y decidida. Fue por ello que el 10 de enero de 1960, un grupo de hombres y mujeres que conspiraban clandestinamente contra el régimen de Trujillo, liderados por el doctor Manuel Aurelio Tavares Justo, adopta el nombre de Movimiento Revolucionario 14 de junio y asume el programa mínimo de la liberación dominicana en reconocimiento a los mártires y héroes de junio de 1959. Hoy, el Centro de los Héroes rinde homenaje a esos hombres patriotas. La última parada del Metro de Santo Domingo recuerda su hazaña heroica en una sala memorial donde se exponen cartas, fotografías y documentos que muestran los antecedentes de la gesta. En el mausoleo reposan los restos de 127 expedicionarios de un total de 198. Dado que la extrema crueldad de la dictadura hizo que en 1959 los cadáveres de los expedicionarios no fueran entregados a sus familias. En lugar de ello, fueron depositados en fosas comunes,
que más adelante, muchos años después, en diferentes momentos y distintos lugares, tales como las playas de Luperón y Maimón, las Lomas de Constanza o el patio de la Academia Militar de las Carreras en San Isidro, fueron descubiertas y las osamentas rescatadas fueron entonces trasladadas a este mausoleo. En este lugar, los restos de esos patriotas de 1959 reciben el homenaje de la patria, por cuya libertad vinieron a ofrecer sus vidas. Por ese ejemplo de entrega y valor, esta zona de la ciudad, emblemática y llena de símbolos institucionales que remiten a una nación soberana, libre y garante de los derechos fundamentales, lleva el nombre de Centro de los Héroes.